están? Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Nos vemos aquí rápidamente. Acabo de terminar de grabar el video anterior, vayan y lo ven. O bueno, no sé si este se sube primero o cuál se sube después, no sé. Pero bueno, acabamos de reaccionar a Marcianeque, un chileno que me dejaron recomendado en los comentarios. Ahora vamos a reaccionar a una segunda canción de él, en este caso es Envidia, que también estuve buscando por ahí qué recomendaciones me dejaron y esta estuvo entre una de ellas. Así que vamos de una, para hacer un 2x1 el día de hoy. Y tal vez sea un 3x1, porque también estuve leyendo que me dejaron por ahí también que reaccionara a un artista argentino que se llama Dylan. Y creo que al terminar este video, vamos por esa reacción también. Vamos a reaccionar a Opa, que lo tengo ya por acá en el teléfono ya guardadito para reaccionar después de este video. Así que bueno, hoy fue un 3x1 realmente. Vamos a tener el mismo outfit en los tres videos por si acaso. Vamos de una, Marcianeque, Envidia. A ver qué es lo que es. Si es parecido al perreíto o que nos muestra por aquí Marcianeque. Marcianeque. Ajá, bueno, en cuestión de video, pues nos está mostrando un poco lo mismo que no. Que nos mostró en el video del perreo, pues, puras amigas dándose duro, truco, 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 truco. Me imagino que le encanta mostrar eso. Vamos a ver. Ahora que me va bien están hablando de mí. Yo voy a mi salsa, obviamente estoy ahí. Se la quita la nadie. Paso viajando, cabrón, que me enamoras de mí. Pero yo estoy pendiente de Fari, que siempre hay a Mari, como ya que el Dari. Es que me da risa porque estos son el tipo de canciones y de videos que si me ve mi mamá o mi abuela así viéndolos, es así como que, Dios mío santo, ¿qué haces viendo esto? ¿Qué haces escuchando esas canciones? Sabes, así tal cual. Rosado pa' tu nari, no te embari. Si te rompieron la cora, uno polvo conmigo y puede que lo repare. Siempre iluminari, ando con plata pero aún no me siento millonari. Como cliente estamos claros. ¿Serán las mismas personas? Serán las mismas chicas, las mismas bailarinas y los mismos amigos. No me fijé en eso, pero hasta pareciera. Cuando pandemia rompemos el escenario. Pateo varío, a diario. Maldito este flow que mi mai parió. Agendando calendario. FT, viaje, party, son varios. Tengo un par de videos, viola, otros son sicarios. Prefiero no hablar para que plaza que extraordinario. Si tú no te paqueas a diario, no me hables con ese vocabulario. Y bueno, es otro perreo que yo estaba diciendo que nos traerá en esta ocasión. Bueno, este video ya tiene 7 meses. Fue el de diciembre del año pasado, del 2020. 7 meses exactamente. Es un perreo, no sé, no estoy segura. Probablemente sea un perrador. No sé, bueno, seguramente todas sus canciones, la mayoría deben ser entonces de perreo. Y bueno, por lo que veo, le gusta mostrar bastante esto. Pero es que yo me imagino es así literal de que hay, bueno, tengo la canción. La escribí, yo no sé si la escribe él, no sé. Pero es como que, ay, bueno, ya está lista la canción. Vamos a hacer un tripeo en mi casa, en el carro. Lléguense los amigos, demasiado, trae la cámara y grabamos el video de una vez, literal. Algo así. Andamos al 100, no empecé recién. Sigo aunque se viraron pal de fiel. Me tiene mala, tú dime quién. Si cuando me conozcan, de seguro le caeré bien. No perdemos tiempo en los giles. Que tienen las escenas del carro es única y es nada más en esas tomas. Dense cuenta que en las demás está más normal, digamos, pero en la del carro mejor anda Martín. Nadie le mete como yo, me estoy viendo como yo. Tengo mejor chusitud y le te en caballo. Si quieres total, de eso me encargo yo. Sacamos los juguetes y plop, 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 plop. Si tienes pollo, lo a la chucha, mándalo. Vete con el vándalo. Si quieres chingar, manda directo. Dile a tu wey, un choro que te lo choque. Atentamente, ma.
tenemos tiempo de los giles. Mejor que se retire. Brr, me tienen envidia, pero bajo el agua puede que me admire. Ah, Marcianeque. Fota de produce. Ay, Dios. En la producción. Picayu. Ay, no. Esa es el corte. Nosotros somos el corte para que hablemos de plata, ¿oíste? Estamos soltando guavillas para la calle que no le crezca la pana. Dios mío. Pero es que yo voy a ser sincera en este momento. Yo no soy fan, no fui fan por lo menos en esta ocasión de esta canción. La letra es así como digamos, no, común, digamos común. Común en este caso, así de que me tienen envidia, de que ni sé qué, ni sé cuánto más. Pero bueno, aquí estamos. Esto es parte de reaccionar, ser un poco sinceros, ¿no? No fui fan. La otra canción, la anterior, que fue la del perreo, me gustó más porque tenía un ritmo más de tripeársela en la disco completamente. Pero esta no me encantó. Fue así como más básica para mí, así como, no sé, como que me faltó. Me faltó por ambos lados. Pero bueno, nada. Aquí está Marcianeque, Envidia. Díganme ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan al respecto? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué opinan los chilenos de este artista de su país? Déjenme por favor en la caja de comentarios. Y también déjenme a qué otro artista les gustaría que esté reaccionando próximamente. Por supuesto, se me había olvidado en todo el video decirles que se suscriban a mi canal, que es lo más importante. Lo más importante es que se suscriban al canal, que le den like al video y que nuevamente dejen su comentario para, bueno, yo saber qué les está gustando, qué no les está gustando. Y bueno, de antemano nuevamente gracias por su apoyo. Siempre los estoy leyendo por ahí, así que bueno, nada. Nos estaremos viendo muy pronto, muy seguramente muy muy pronto, porque ya mismo voy a grabar el video que les comenté de Dylan, la reacción que viene a este chico argentino. Y bueno, nada, nos estaremos viendo entonces en este próximo videito. Les mando un beso enorme. ¡Chao!